Hola chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy te traigo pues una solución para arreglar sombras, coloretes y maquillaje que se te, en polvo que se te haya quebrado, que se te haya roto. En vez de tirarlo a la basura, le puedes dar una segunda vida, así que si no te quieres perder este tip, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo. Haberlo hecho nunca, ni tenés que hacerlo, porque, pues eso, que no se te rompa nunca nada. Pero ya que tenemos maquillajes caros, ya sean iluminadores en polvo, coloretes, sombras de ojos, paletas, bronzer, etcétera, 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 muchas veces se nos cae, se nos parten, o como en mi caso, tengo una niña de 3 años que le encanta ponerse al lado mío cuando me estoy maquillando. La realidad. Y más de una ocasión me ha tirado pues cualquier maquillaje al suelo y me lo ha quebrado, y eso es lo que me ha pasado en esta ocasión con este colorete de aquí. Como podéis ver en la imagen, está hecho triza, no hay por dónde cogerlo, y os voy a enseñar un truquito muy sencillo en el que podéis pues darle una segunda vida, reutilizarlo, volverlo a activar y poder darle uso. Y como podéis ver, aquí ya lo tengo completamente pues nuevo, lo puedes utilizar perfectamente. Voy a hacer un swatch. Esto es un colorete y pues los pasos a seguir son muy sencillos y muy fáciles, los vais a estar viendo por pantalla, pero lo único que tenemos que hacer es cuando la sombra, el colorete, el maquillaje que tengáis partido y roto, cogéis como podáis los trocitos que se queden dentro y no se te caigan al suelo, no se te rompan, o si se te han caído, pues los recoges con mucho cuidado y los vuelves a poner en su recipiente. Y lo único que vamos a necesitar de materiales es alcohol, pues alcohol normal de la herida, papel absorbente, servilleta de papel, papel de cocina, papel del baño, el que queráis, el que tengáis a mano, y una cucharilla, pues una cucharilla del café, cualquier utensilio que os sirva para acabar de romper la sombra. Cuando la tenemos cuarteada, lo primero que vamos a hacer es acabar de machacarla toda y hacerlo polvo, pues o todo intentando que se caiga y que tiremos lo mínimo posible. Una vez que esté todo hecho polvito, polvito, en los trozos más pequeños que podáis, vamos a echarle alcohol, una cantidad bastante generosa, que empape todo, todo, todo el producto, todos los polvos, que se haga como una pastita, y lo movemos con la cuchara para crear, pues eso, que se acabe de deshacer el polvito, se han quedado grumos, que se deshaga y se quede todo bastante, pues disuelto, digámoslo así, el polvo que quede disuelto. Sueltito y bien presionado, tenemos que presionar bastante, lo más recto que podamos con nuestra cucharita o con el cuchillito de untado, lo que tengamos a mano para aplanar bien la masa que hemos creado.
Pues para quitarle el exceso de alcohol, vamos a coger el papel absorbente, lo vamos a poner encima y veréis cómo el alcohol que hay en exceso se empieza a mojar la servilleta. No tengáis miedo de aplastarlo porque no se va a volver a romper. Al revés, la masa se queda como más compacta y el exceso de alcohol lo chupa la servilleta o el papel. Y retiramos y ya lo dejaríamos secar en una ventana, encima de, en algún sitio donde sepas que no lo va a tocar, ni que te lo va a tocar nadie. Y lo dejaríamos un par de días que seque bastante bien. Si puede ser en un balconcito, en una ventanita, al aire libre, muchísimo mejor porque esto será bastante más rápido. Y eso es lo que yo he hecho con el mío, ya secado completamente. Y como podéis ver, el resultado está completamente compacto. Y se puede volver a utilizar con brocha, con el dedo, como queráis. Y eso, le hemos dado una segunda vida que si no hubiésemos tenido que tirar, este que estaba completamente nuevo, 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 recién comprado. Y pues eso, se cayó y se hizo. Se cayó, no, que me lo tiró mi gorda y se me hizo añico. Y esto ya tendría que haber ido a la basura y de esta manera pues lo puedo volver a aprovechar. Además, un color coral que me encanta para colorete y le he vuelto a dar una segunda vida. Así que este vídeo, chica, va a ser súper cortito. Este ha sido mi tip por si alguna no lo sabíais o directamente cuando se os ha roto algo lo habéis tirado a la basura, pues que no lo volváis a hacer, le volvéis a dar una segunda vida, lo volvéis a restaurar o a arreglar y lo podéis seguir utilizando. No queda ya tan perfectamente bonito como viene de tienda, pero por lo menos podemos aprovechar el producto y no tirarlo. Porque gracias a Dios, lo que se me había roto es un colorete de a lo mejor de 5 euros. Y el otro día me tiró un bronzer de 12 euros. Pero si se te cae una paleta de 60 euros o de 70, te puede dar un parraque, así que es una manera de arreglar sobre todo los maquillajes, pues eso, que no han costado un dinero y que son buenos, de no dejarlos perder y tirar a la basura. Este ha sido mi tip, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya gustado y que sea una recomendación así rapidita, veis qué fácil y qué rápido lo habéis visto el vídeo, pero me parece que es muy útil, que os puede servir de ayuda, así que si no te has suscrito y te gusta este tipo de vídeos, dale dedito arriba que me ayuda mucho, no olvides suscribirte al canal, que es el botoncito rojo que hay por abajo. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Os quiero mucho y...